Es un gusto tenerlo con ustedes en Brújula en Mano, el programa de orientación educativa. Y a nombre de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, les agradecemos su preferencia. Brújula en Mano, en esta ocasión, les va a ofrecer el curso Habilidades para la Vida. Y el día de hoy vamos a presentarles sus coordinadoras académicas que van a estar con ustedes a lo largo de estas 5 sesiones del mes de junio. Es un gusto tenerlas aquí con nosotros. Bienvenidas las dos. Igualmente. Gracias. Y bueno, en primer lugar tenemos aquí a la licenciada Ruth Méndez Hernández, es orientadora educativa de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, licenciada en Psicología, tiene la especialidad en Psicoterapia Gestal, es coautora del taller Habilidades para la Vida. Bienvenida, Ruth. Gracias, Cota, por la invitación y bienvenidos al curso de Habilidades para la Vida, su curso. Y la maestra Patricia Osorno Velázquez, ella es coordinadora del Centro de Orientación Educativa y licenciada y además la maestría en Psicología Clínica, doctorado en Clínica Psicoanalítica, y además coautora del taller Habilidades para la Vida. Bienvenida. Hola, Cata, gracias por la invitación. Y bueno, les voy a dar una muy buena noticia. El taller de nuestras dos invitadas tiene su primera versión de manera presencial, pero también esta es la primera vez que se va a hacer a través de educación a distancia. Y todavía hay la posibilidad de que se inscriban. Así de que las primeras 10 personas, si les parecen, en esta primera fase, después les ofreceremos otras 10, a las primeras 10 personas que nos llamen al número telefónico que va a aparecer en un momento más en pantalla o que nos escriban por correo electrónico, van a poder entrar a este taller, a este curso y van a tener la asesoría directamente en línea y aparte de sus coordinadoras académicas. Justamente en este momento está apareciendo en pantalla el número telefónico. A las primeras 10 personas que nos marquen a esta línea telefónica van a poder obtener una inscripción sin costo a este curso de Habilidades para la Vida. Y por supuesto, en un minuto más vamos a regalar también 5 manuales del taller Habilidades para la Vida. Y les vamos a pedir el favor que nos contesten una pregunta muy fácil, que va a ser: ¿qué es una habilidad para la vida? ¿Ustedes qué consideran que es una habilidad para la vida? Márquenos al teléfono que aparece en pantalla y van a obtener uno de estos manuales. Recuerden que una llamada es para el curso, y otra llamada es para el manual Habilidades para la Vida. En el caso del curso, nada más tienen que decir que están interesados en el curso y por supuesto que están viendo el programa de televisión. Y en el caso del manual, tienen que contestarnos qué es una habilidad para la vida. ¿Ustedes qué consideran que es una habilidad para que podamos tener un tema de con qué empezar este programa? Y bueno, vamos, ¿qué les parece si empezamos propiamente con por qué razón, Pati, tenemos un curso de Habilidades para la Vida? ¿A raíz de qué surge esta necesidad? Mira, Cata, lo que pasa es que Rudy y yo tuvimos la oportunidad de conocer este taller y pensamos que sería muy importante para nuestros jóvenes. En un principio pensamos en los jóvenes que van a la DGOSE y creamos este taller. Nos ha resultado tan interesante ver que no tienen como que la capacidad, todos los muchachos, y no los muchachos porque se nos inscriben gente de todas las edades, no tienen como la capacidad para hacer un análisis de las habilidades con las que cuentan y con las que cuentan para enfrentar las situaciones conflictivas de la vida. Entonces van así como que resolviendo las cosas con lo que se les ocurre, pero sin tener esta posibilidad de hacer una reflexión sobre sí mismo. Entonces, una vez que nosotros lo impartimos, hemos visto que nos ha causado un efecto muy positivo en ellos, porque les han tenido la oportunidad de adentrarse a sí mismos, de conocerse, y bueno, los resultados han sido muy efectivos. Y ahora que pues, nos hacen el favor de invitarnos a este programa, nos da muchísimo gusto porque tenemos la oportunidad de que sea esto más abierto, a darle una cobertura mayor y que no nada más sean los que van allá a la dirección, sino que pues, la gente que nos está viendo pues, tenga la oportunidad de tomar este taller. Y bueno, como es notorio, no solamente los jóvenes a veces no conocen sus habilidades, pues quiero saber, Ruth, ¿cuál es el objetivo general del curso? ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes pueden participar? Ok. Mire, el objetivo básicamente es que los participantes, a través de un análisis personal y este sistema de educación a distancia, puedan reconocer y fortalecer estas habilidades que todos tenemos y que les sirven en todos los retos de su vida cotidiana. Esto es básicamente. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a todas aquellas personas con necesidad de reconocer y fortalecer estas necesidades. Como comentabas, desde que nacemos empezamos a trabajar estas habilidades y como les decimos a todos los alumnos, hasta que nos entierren las vamos a seguir trabajando. Entonces, va dirigido a todos y es muy importante que sepan de qué manera se va a trabajar este taller, que es muy distinto de manera presencial a un sistema de educación a distancia. Vamos a tener dos medios muy importantes que son la televisión. Muchos ejercicios y trabajos los vamos a realizar por medio de este medio, y otro medio muy importante y estamos muy a la vanguardia es el internet. Entonces vamos a tener nuestra plataforma educativa en donde vamos a realizar tareas, trabajos y vamos a estar apoyados por un grupo de asesoras que posteriormente las conocerán. Le voy a pedir a la producción que nos haga el favor de meternos la página web directamente para que nuestro televidente pueda tener un conocimiento de cómo funciona. Claro que sí. ¿Qué van a hacer para que puedan ingresar al sistema? Primero tienen que entrar a la página de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, que es la que está ahorita en pantalla. Una vez que entren, que es www.degoce.unam.mx. Posteriormente van a encontrar el recuadro que dice Curso de Habilidades para la Vida, programa de televisión. Ahí van a darle un clic y los va a mandar a la página principal para poderse inscribir. Los que todavía no están inscritos se van a meter a inscripción y una vez que entren a la inscripción van a tener que contestar el cuestionario, que básicamente es hacer un sondeo general de qué son las habilidades para la vida, para que nosotros tengamos una información importante para ver qué pasa antes y después del taller. Posteriormente, si ya ingresaron, les van a dar una clave y una contraseña, que es la que utilizarán para entrar a la página. Una vez que ya tengan clave y contraseña, la ingresan y van a poder entrar ya a la página de Habilidades para la Vida, en donde va a aparecer una descripción del objetivo y la introducción del curso. De un lado van a aparecer las recomendaciones técnicas. Del lado izquierdo van a aparecer todo lo que son las opciones y las sesiones durante todo el curso. Si las vemos, ahí están de amarillo con recuadro anaranjado, son las 5 sesiones del taller. Y entonces, cada una de ellas tiene actividades diferentes. En fin. Efectivamente. Es importante saber que si bien pueden verlas, el acceso a cada una de las sesiones va a ir en el orden secuencial de cada uno de los programas, para que no se quieran adelantar y vayamos trabajando con un orden, porque a veces nos da un poquito de la curiosidad de qué más voy a ver. Bueno, van a tener acceso a ellas, pero después de cada uno de los programas por televisión. Y como les comentaba, del lado derecho van a aparecer las recomendaciones técnicas para que vean cómo pueden entrar a los foros de discusión, algunas recomendaciones de cómo abrir una carpeta especial para el taller, para que no se hagan bolas y así puedan tener todas sus tareas, sus lecturas, sus ejercicios de manera ordenada y puedan ser trabajadas con las asesoras y en los foros de discusión con sus compañeros. Que en pantalla estábamos viendo la primera sesión que corresponde al día de hoy, las actividades que vamos a hacer el día de hoy. Y le recuerdo a nuestro televidente que si estás interesado en este curso, en este momento van a aparecer en pantalla los números telefónicos para que te puedas inscribir y nuestras bellas telefonistas te expliquen con mayor detenimiento lo que nos decía Ruth sobre cómo inscribirte, qué hay que hacer, qué hay que contestar. Márcanos para que puedas tener acceso a este curso que está muy interesante. Y para que se animen con más gusto, Pati, ¿cuáles van a ser los temas del curso? ¿Cómo va a estar dividido? ¿Cómo van a evaluar a los participantes? Mira, el curso va a estar, bueno, son 5 programas que ya saben todos ustedes, todos los lunes del mes de junio, de 9 a 10 de la mañana, y son 10 habilidades las que vamos a trabajar. Aunque existen muchas habilidades, nosotros nos vamos a limitar a las 10 habilidades que propone la OMS. En la primera sesión, que tú ya lo dijiste, que es hoy, vamos a ver las 2 primeras habilidades, es la de conocimiento de sí mismo y empatía. Entonces, por eso el programa se llama Conociéndome a mí mismo y mi capacidad para entender a los demás. La próxima sesión vamos a ver, se llama Cómo me comunico y relaciono, y son 2 habilidades que se llama la comunicación efectiva y las relaciones interpersonales. La tercera sesión vamos a ver el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, que también son unas habilidades muy importantes. La cuarta sesión vamos a ver algo que es muy, muy importante, que es el manejo de sentimientos y emociones y el manejo y control de estrés, que eso es como lo de cada día. Y por último, la última sesión se llama Explorando mis estrategias para tomar decisiones y solucionar problemas, que son las 2 últimas habilidades que revisaremos. Oye, Pati, pero estas cuestiones de índole personal, de índole de conocimiento interior, es un poco difícil evaluarlas. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, mira, esto obviamente que no hay 10 ni 9 ni quien repruebe, ¿no? Todo mundo vamos a pasar. Lo que necesitamos es que nos, como decía Ruth, hay otra parte donde se puede ir mandando toda la información, que es a través del internet. Entonces se va a evaluar que la gente que se inscribe al curso pues vea los programas televisivos, que son muy importantes, que se meta a la página web, que envíe toda la tarea que tienen, que les vamos a dejar, que se metan al foro, que se comuniquen con su asesora, y también las tareas, que unas lecturas que tienen que resumir, también ahí se tienen que meter, las tienen que enviar, perdón. Y también hay una tarea muy importante que les vamos a dejar, que es la bitácora. ¿Qué es eso de la bitácora? Es como que cada que termine una sesión les pedimos a los televidentes que escriban como... ¿qué sintieron a la hora de hacer estos ejercicios? Eso le vamos a llamar la bitácora, como escribir sus experiencias de cada sesión, y al final no las envíen. Si cumplen con todo esto, les vamos a enviar una constancia del curso de Habilidades para la Vida. Y bueno, ¿qué bibliografía? Ya Cata dicho del manual que tenemos de Habilidades para la Vida, pues esa va a ser la bibliografía. La bibliografía base, así es de que no te pierdas la oportunidad, inscríbete, puedes mandarnos un correo al correo que va a aparecer en un momento más en pantalla para que puedas tener la posibilidad de acceder a este curso, justamente está apareciendo ahorita aquí. Y puedas inscribirte a este curso Habilidades para la Vida. Todavía tenemos cupo. 10 primeras personas que nos marquen o nos manden un correo precisamente al que está apareciendo en pantalla. Tanto Ruth como Patti te platicaban que vas a tener una compañía. No vas a estar solo en este proceso de conocimiento a ti mismo. Vas a estar acompañado de asesores. Y precisamente quiero que los conozcas. Quiero que veas quién va a estar atrás de esa página web, atrás de ese correo electrónico, atrás de ese foro, y que va a estar contigo acompañándote a lo largo de estas 5 sesiones, a lo largo de este mes. Así que te pido que me acompañes y conozcamos a tus asesores. Vamos. Hola, ¿qué tal? Voy a ser tu asesora en línea. Durante este tiempo que vas a estar trabajando, o que vamos a estar trabajando en este taller o en este curso de Habilidades para la Vida, espero que encuentres lo que estás buscando. Voy a ser tu asesora en línea y espero que podamos establecer una comunicación que nos sirva a todos. Bienvenido. Hola, soy Evelia Valdovinos, trabajo en orientación educativa. Te espero en el taller de Habilidades para la Vida. Bienvenido. Hola, soy Consuelo Lara. Voy a participar con ustedes en este curso en línea de Habilidades para la Vida. Soy psicóloga educativa y trabajo aquí en orientación especializada, y espero que podamos compartir nuestras vivencias y en este proceso de aprendizaje nos veamos enriquecidos mutuamente. Gracias. Hola, yo soy Gabriela Velázquez, voy a ser tu asesora en línea. Bienvenido al taller de Habilidades para la Vida. Te invitamos a participar activamente en este taller que estoy segura te será de mucha utilidad. Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Montaño, soy psicóloga, trabajo en la DGOSE y voy a ser su orientadora en línea. Este taller de Habilidades para la Vida les va a ser de mucha ayuda y espero que participen. Yo estoy para servirles. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Olvera García y bueno, voy a estar con ustedes durante todo el curso de Habilidades para la Vida. Yo soy psicóloga de profesión y me desempeño como analista vocacional en el Centro de Orientación Educativa. Pues bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas y aquellos que les interese tomar el curso. Va a ser un curso bastante interesante, porque yo creo que siempre un curso que trate del conocimiento de sí mismo es un curso que nos ayuda, y es un curso no solamente a establecer relaciones personales, sino para entender un poco cómo actuamos y cómo somos. Pues espero que les guste y espero que cubra sus expectativas. Muchas gracias. Primeras llamadas, mira, Miriam Torres, Jennifer Rangel, Alan Yáñez, tenemos a Lidia Castillo, Claudia Villa, María Antonieta Torres, Araceli González, María de Lourdes Dorantes, tenemos también aquí a Ana Rosa, Y tenemos también aquí, todos ellos se inscribieron de manera gratuita al curso. Tienen que meterse a la página, como decía Ruth, que es www.degoce.unam.mx, el rubro donde dice el curso Habilidades para la Vida. Únicamente tienen que llenar el formulario para que puedan acceder al curso. Todavía se pueden meter, es oportunidad de tener a alguien junto con ustedes y hagamos todo un proceso de conocimiento de sí mismos durante 5 meses. Así de que te pido, por favor, que te metas a la página y te puedas inscribir. Las siguientes 10 personas, vamos a darle otra vez las instrucciones de cómo entrar. Y bueno, la llamada de Matilde Cabrera, desde Oaxaca, dice que se ve borrosa la señal en Canal 4. Vamos a pasar a las cuestiones técnicas para ver por qué razón se ve borrosa. Y les agradecemos a todos ustedes las llamadas. Recuerden que estamos regalando también 5 manuales de habilidades para la vida, esta bibliografía base que están recomendando nuestras coordinadoras académicas. Y lo que tienes que contestar es, ¿qué piensas que es una habilidad para la vida? ¿Qué piensas que es una habilidad para la vida? Y te llevas de manera gratuita un manual de habilidades para la vida, porque ya vamos de lleno a empezar con el tema del día de hoy, con la clase propiamente dicha, que es precisamente al inicio, después de nuestros asesores, vieron un logotipo, una imagen que es el inicio de esta primera sesión, que es conociéndote a ti mismo. ¿Cuál es el objetivo de esta primera clase, Ruth? El objetivo va a ser identificar a través de experiencias personales los recursos con los que se cuentan y también los recursos sociales, así como la capacidad para entender a los demás y responder a ellos de manera solidaria. Obviamente, para cubrir este objetivo veremos estas dos habilidades, que es el conocimiento de sí mismo y la empatía. Pese a que hay muchas definiciones de lo que es el conocimiento de sí mismo y la empatía, tratamos de hacer unas que sean muy cortitas y que las puedan entender ustedes. Básicamente, el conocimiento de sí mismo es esta capacidad de reconocer las propias fortalezas, los recursos, las debilidades que también tenemos como seres humanos, conocer nuestra vida interna, ver cómo funcionamos en la vida y ver si realmente la manera que funcionamos es la manera que nos está haciendo sentir satisfechos, y si no es que respondemos a las necesidades de otros, sino a las propias necesidades. Entonces, básicamente es conocer nuestras necesidades, los recursos y cómo enfrentamos con ellos nuestra vida cotidiana, que a veces nos olvidamos de esto muy a menudo. Y la empatía, esto que decimos, ponte en los zapatos del otro, y parecería muy sencillo, pero la empatía va más allá de eso. La empatía es ponerte en el lugar del otro sin olvidarte que eres una persona distinta, pero que puedes tener la capacidad de entender al otro con su historia personal, con su historia de vida, y poder responder ante sus sentimientos, ante sus necesidades de manera respetuosa y solidaria. Y no olvidar que empatía es diferente a simpatía. La simpatía es estar de acuerdo con todo lo que dicen los demás, aunque a veces esto traiga repercusiones negativas contigo. La empatía no. La empatía es poderte respetar, entenderte y a veces no estar de acuerdo, pero poderte entender como un ser humano distinto. Me encanta esto que dices, esta primera parte de conocerte a ti mismo, es tus fortalezas, tus debilidades, y la parte de empatía maravillosa que dices es respetar al otro, pero sabiendo mis propias necesidades, mis propias limitaciones. Y esto lo vamos a hacer todo vivencial. Aquí va a ser todo vivencial, Pati. Así es. ¿Qué te parece si vamos con un primer ejercicio para que vayan entendiendo nuestro televidente cómo va a ser? Claro que sí. Yo les pido a los que nos están viendo que tengan a la mano el papel y lápiz, porque vamos a iniciar con esta actividad del conocimiento de sí mismo. Ya les decía Ruth que el conocimiento de sí mismo es como que adentrarse a ver qué tenemos. En este sentido, vamos a trabajar con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestra... Ahí tenemos ya nuestra diapositiva. Entonces, les decía que deberían de tener un papel ahí y un lápiz para que nosotros podamos anotar cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros defectos, cuáles nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades. No es tan sencillo como que de repente meternos a nosotros mismos y tratar de conocer estos elementos que tenemos. Sin embargo, les pido que ahí con calmita lo vayan pensando. No lo tienen que hacer ahorita, anótenlo por ahí. Después dése un tiempo, porque nunca nos damos esa posibilidad de regalarnos un momentito perdón, para pensar en nosotros mismos. Entonces, váyanle analizando. Cuesta trabajo. A algunos nos cuesta más trabajo detectar nuestras cualidades, a algunos nos cuesta más trabajo detectar nuestras debilidades, pero tenemos que darnos ese... consentirnos un poquito y darnos esa posibilidad. Ahora, una vez que ustedes hayan terminado de analizar cuáles son todas estas cuatro elementos, les pedimos por favor que los envíen al foro de discusión, donde a través de la comunicación con las asesoras que ya conocieron, vamos a entrar en contacto como para ayudarles a ver por qué les cuesta trabajo, por qué no les cuesta trabajo y qué podemos hacer con estas debilidades y con esos defectos que pensamos tener, ¿no? Bueno, entonces la primera tarea es, en una hoja con un lápiz, es escribir las cualidades, defectos, fortalezas. Pero ¿esto para qué va a servirles? Mira, esto nos va a servir como, en primera, para adentrarnos a nosotros, que no estamos acostumbrados, ¿no? Generalmente esta actividad que tenemos en la vida de córrele para todos lados nos impide como que pensar un poquito en nosotros. Eso, el hecho de pensar cómo soy, ya es algo muy importante. Además que nos ayuda a tener una mejor identidad, un mayor conocimiento de nosotros mismos, y nos ayuda a ver que hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que de plano no podemos cambiar, pero que también tenemos que estar bien atentos a ver cuál es la diferencia entre poder cambiar y no poder cambiar, porque muchas veces es que esto no lo puedo cambiar y no se hace el intento. Entonces es importante, para eso nos va a servir el ejercicio, para conocernos y para tratar de ver qué sí podemos cambiar. Muy bien, pues tenemos llamadas de Norma Alfaro, de Hugo Jaime, de Fidel Telles, déjenme ver quién más, de Luz Adriana Pérez y de María Luisa González. Y todos ellos se van a inscribir al curso. Les recuerdo que tienen que meterse a la página www.degoce.unam.mx. Ahí tienen que presionar el icono de curso de habilidades para la vida para llenar el formulario, les den su clave de acceso y puedan resolver estos primeros ejercicios que ya estamos viendo. Y les repito, todo el curso es experiencia. Todo el curso tienen que trabajar con ustedes mismos, así que les pido que de una vez vayan ingresando y resolviendo su primera tarea. Y nos decía José Alfredo Paredes, dice que habilidades pueden ser innatas para vivir o trabajar. Eso fue en respuesta a los que están interesados en el manual Habilidades para la Vida. Y María del Carmen también nos llamó, dice, habilidades son características del ser humano que les permite adquirir ciertas destrezas, nos dice. Y todavía nos quedan 5 manuales más para que nos marquen al teléfono que va a aparecer en pantalla. Y nos digan ahora, en respuesta, para ponerlos a trabajar junto con ustedes y junto con nosotros, es una fortaleza, una cualidad, ¿qué más? ¿Qué otros son? Una debilidad y un defecto. Ok, una fortaleza, una cualidad, una debilidad y un defecto. Y nos llamen al teléfono que aparece en pantalla y se puedan llevar uno de estos manuales de habilidades para la vida, de los cuales son autoras nuestras dos invitadas, tanto el taller presencial como el taller de a distancia. Así de que no te pierdas la oportunidad, te pido de favor que nos acompañes, no te vayas, nos vamos a ir a pausa en unos momentos más, así de que te pido, no te pierdas la oportunidad, quédate con nosotros, vámonos a pausa. Telefónicas, Dulce Leonor Sánchez quiere el manual. Recuerden que la pregunta es, bueno, ahora ya cambió. Ahora digan una cualidad, una fortaleza, una debilidad y la otra, ¿cuál es? Que se me olvidó. Y un defecto. Sonia Mora, para el curso, te repito, inscríbete a través de la página www.degoce.unam.mx en el icono que dice Habilidades para la Vida. Puede inscribirse su esposo y sus 2 hijos. Supongo que sí, no hay ningún problema, es para todas las edades. Conocerte a ti mismo nunca es tarde, así que inscríbete justo. Y me quedé con esta llamada al final de Cruz Heraclio Morales, porque lo que dice está muy interesante y quiero a partir de aquí iniciar con un ejercicio, invitar a Ruth que nos lo explique. Dice, las habilidades para la vida son herramientas necesarias para enfrentar situaciones que se presentan en el transcurso de la vida. Y estas las puedes adquirir en la escuela, en la familia y, por supuesto, a lo largo de la vida. Es una hermosa definición de habilidades para la vida. Y regreso contigo, Ruth, para... Vamos a tener otro ejercicio que a mí me parece como muy claro, pues, para decirlo. Y me gustaría que nos explicaras qué van a hacer nuestro televidente, las instrucciones para pasar al ejercicio. Claro que sí. Ahorita vimos ya algunos elementos importantes del conocimiento de sí mismo. El próximo ejercicio nos va a servir para retomar otro. Entonces, te voy a pedir a ti que nos estás viendo que pongas mucha atención en la próxima animación. Y te digo mucha atención porque el ejercicio va a consistir en que vas a ver con todos los muñequitos que aparecen ahí, con quién estás más de acuerdo y con quién no. Pero para esto también te voy a pedir que consideres elementos que son importantes para ti y que al momento en que vayas jerarquizando a los personajes, te vayas dando cuenta qué elementos estás poniendo. Entonces, mucha atención. Y después de esto, de la animación, revisaremos qué pasó. Ok, entonces son 5 personajes. 5 personajes. ¿Con quién estás más de acuerdo? Va a ser el número 1. Muy bien. ¿Con quién estás en desacuerdo? El número 5. Muy bien, así es de que te pido que pongas mucha atención. Recuerda, son 5 personajes y tienes que poner del 1 con quien estás más de acuerdo y el 5 con quien menos de acuerdo. Vamos a ver esta animación y disfrútala. Hay 2 islas separadas por un mar lleno de tiburones. En la primera isla viven una muchacha de 22 años de edad y su mamá. En la segunda isla viven el novio de la muchacha y un amigo del novio. La única forma de pasar de una isla a otra es por medio de una lancha propiedad de un lanchero. Un día, la muchacha quería pasar a la otra orilla para casarse con su novio, por lo que fue a ver al lanchero para pedirle que la llevara. El lanchero le dijo: con mucho gusto, cosita, pero debo de pedirte a cambio un favorcito. Debes tener relaciones sexuales conmigo. La muchacha le contó a su mamá y le preguntó qué hacer. Mamá, ¿qué debo hacer ante lo que me propuso el lanchero? Hija, esta decisión te corresponde a ti. Haz lo que creas conveniente. La muchacha pagó el precio al lanchero y este la llevó a la otra isla. Apenas llegó ahí, le contó todo a su novio. Entonces este le dijo: ¿así? Así ya no me puedo casar contigo. En este momento se acercó a la muchacha el amigo del novio y le dijo: yo siempre te he querido mucho. Me da mucha tristeza lo que te pasa. Cásate conmigo. Ya conociste, es la muchacha, la mamá de la muchacha, el novio de la muchacha, el amigo del novio y el marinero. Son 5 personajes y tú tienes que poner con quién estás de acuerdo y con quién menos de acuerdo. ¿Y esto para qué nos va a servir, Ruth? Como les comentaba antes de la animación, es importante ver qué pasa, qué fenómenos están transcurriendo en tu mente, en tus emociones al momento de jerarquizar. Es curioso pensar que a veces este tipo de decisiones las tenemos en la vida cotidiana, pero ¿cuál es la base o el origen de nuestras respuestas? Algo muy importante y un elemento básico en el conocimiento de sí mismo son los valores. Y esto lo escuchamos en todos lados, pero los valores los vamos adquiriendo desde que nacemos, desde que el bebito nace en una familia y el vínculo principal es la madre está depositando estos valores al niño y con estos vamos creciendo. Y debemos de saber que nos guste o no nos guste, la manera en que reaccionamos ante la vida están fundamentados en estos valores. Y cuando hacemos este ejercicio en el taller vivencial también, muchos se tardan, otros no dan respuesta, tratamos de que den respuestas en grupo, no se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque los valores que están subyacendo a cada una de nuestras conductas o de nuestros comportamientos es diferente. Entonces, aquí sí no hay respuestas ni buenas ni malas. Lo importante es que te des cuenta de qué manera estás funcionando en la vida, cuáles son los valores que están predominando. Y aquí hablamos de valores sociales que tienen un impacto en toda nuestra conducta. Aquí yo creo que lo importante que tenemos que tener claro es que si no hay respuestas ni buenas ni malas, hay valores fundamentales para todos los seres humanos y estos, mientras no trasciendan y afecten a los demás de manera importante, podemos ser respetuosos de nuestros propios valores y de los valores de los otros. Siempre y cuando, aquí es importante en el conocimiento de sí mismo que lo hagamos con conciencia, porque actuamos con estos valores, pero en lo inconsciente decimos, ¿quién sabe por qué actué de esta manera? ¿Quién sabe por qué dije lo otro? Con este conocimiento de ti mismo te estamos invitando a que veas qué valores están en tu vida y cómo estos valores los estás depositando a cada momento en los diferentes contextos y en las diferentes conductas y comportamientos que tienes. Desde que te invito a que puedes volver a ver esta animación en la página web del curso, la puedes ver cuantas veces quieras, para que valores cuál crees tú que fue la conducta más adecuada de acuerdo a cada uno de los personajes. Así es de, además te recuerdo que, te digo que toda la transmisión de este programa va a estar precisamente en la misma página, que es www.degoce.unam.mx, para que puedas seguir toda la transmisión sin ningún problema. Y bueno, tenemos testimonio, tenemos a un chico de ustedes que participó en el curso de Habilidades para la Vida de manera presencial. Abdalá es nuestro chico que participó con nosotros y te invito a que vayas a conocer su opinión sobre lo que es para él conocerse a sí mismo. Conocerme a mí mismo, porque realmente no sabía quién era yo. Y esa ha sido la experiencia más valiosa que me ha dejado esta primera sesión. Tenemos llamadas telefónicas de Ana Rosa, se ganó el manual, de Juana Perea Hernández también se ganó el manual, de Cintia Bautista se ganó el manual, Alejandra Cortés igual. Y bueno, ¿cómo inscribirse? Nos dice Amparo García. Tienes que meterte a la página www.degoce.unam.mx. Ahí vas a poder presionar el icono que dice Habilidades para la Vida y de manera gratuita te vas a poder inscribir. ¿Cuánto cuesta el curso? Dice Carmen Ruiz, es gratuito. Y María Silvia Benítez dice inscripción. Te repito, en la página www.degoce.unam.mx puedes inscribirte de manera gratuita. Y te comento que este programa también lo puedes seguir a través de internet. Te vamos a poner en este momento la liga en la cual puedes sintonizarnos a través de internet y no tengas ningún pretexto. Desde tu oficina nos puedes seguir, hacer tus tareas sin ningún problema. Y bueno, ya cerramos. ¿Les parece bien la parte de habilidad de conócete a ti mismo o les falta algo por detallar? Básicamente nada más me gustaría hacer un cierre de esto que acabamos de ver, de estos elementos importantes que son para el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo no es algo sencillo. Cuando nacemos tenemos la capacidad importante de ir viviendo, reconociendo, aprendiendo del mundo, y como somos seres en relación vamos abstrayendo de nuestro medio cosas importantes para ir sobreviviendo y viviendo. Aquí lo importante es que no se te olvide esta capacidad que tuviste desde niño de ser tú mismo, y esto te lo vas a dar dándote ratitos para ti. Y es triste, pero a veces es importante recordarte que el principal instrumento y herramienta en la vida eres tú mismo, y que tienes que darte un chancecito de ver cómo estás reaccionando y estos elementos que son inconscientes a veces y que no nos permiten ver más allá de esto, los hagas conscientes y puedas actuar de manera más positiva y cubriendo tus propias necesidades. Gracias. Ahora vayamos a la empatía, que también es otra habilidad que vamos a conocer el día de hoy. Y vamos a, si te parece, Pati, a iniciar con un primer ejercicio, que nos expliques qué es la empatía, en qué consiste, ¿no? Sí, mira, la empatía es una habilidad que implica reconocer que intervienen varios elementos en la empatía. La solidaridad, el respeto y la tolerancia. Estos tres elementos son sumamente importantes para la persona, para, como en la definición que daba Ruth y que de alguna manera es la más coloquial, ¿no? El ponerse en el lugar del otro. Nosotros necesitamos ponernos en el lugar del otro, tratar de entenderlo para que si podemos sentir lo que él está sintiendo. En esa medida, nuestras relaciones interpersonales pues, se van a ver favorecidas. ¿Por qué? Porque estoy sensibilizada con el otro. Muchas veces criticamos o no nos parecen lo que hacen los demás, o nos enojamos porque nos sentimos agredidas, pero no nos damos la oportunidad de ponernos en su lugar. Y cuando nosotros nos cambiamos del otro lado, en ese momento nos damos cuenta que la persona no es que sea mala, no es que esté de mal humor, no es que, sino que tiene su historia. Y a través de su historia o conociendo un poquito más de su historia, nos podemos dar cuenta por qué actúa de esa manera. Entonces, la empatía es muy, muy importante. Y nosotros, no sé, ahorita lo vamos a platicar a través de cómo lo trabajamos en el taller de habilidades para la vida, de manera presencial, pero una vez que veamos esta animación que tú nos vas a presentar. Vamos a ver una animación que está muy interesante y precisamente consiste en ejercitar la cuestión de la empatía. Te invito a que veas esta animación y recuerda lápiz y papel para que tú puedas poner tus reflexiones. Acompáñame. Las vacaciones han llegado y Miguel, Carlos y Jaime, tres buenos amigos, se preparan para disfrutar de una beca de intercambio en Canadá. Llevan aproximadamente 2 horas de vuelo y la máquina del avión empieza a fallar. Sin poder evitarlo, el avión se precipita y se va de picada hasta que se estrella en un desierto. Por un momento, Miguel y Jaime pierden el sentido. Pero al recuperarse, se dan cuenta que están solos. Jaime ha quedado ciego y mudo, y Miguel se ha fracturado los 2 brazos. Han pasado ya 2 días y no han bebido agua, y al paso de las horas, entre los escombros, encuentran un depósito con ella. Para iniciar su búsqueda de ayuda, tienen que hacer un recipiente donde puedan almacenar agua para el camino. ¿Cómo es que lo harán? Ya viste el ejercicio, ¿cómo es que lo harán? A ver, ¿en qué va a consistir este ejercicio y para qué nos va a servir, Pati? Bueno, mira, este ejercicio, después de que ya vieron la animación, bueno, ahorita no le vamos a pedir a los televidentes que nos hagas, pero sí vamos a ver a través del taller que nosotros llevamos a cabo en la dirección, cómo nosotros les damos algunos instrumentos como una cartulina y una... como masking, tijeras, plastilina. Y les pedimos que uno de ellos que sea el que queda ciego y no puede hablar, y el otro que no tiene brazos. Y les pedimos que hagan una vasija con el material que les damos. ¿Qué hace? ¿Qué va pasando? Mira, ya ahí estaba yo esperando que me presentaran eso, porque ahí lo vamos a ver muy claramente. Como una vez que tienen el material, los estudiantes ahí en la DGOSE empezaron a tratar de hacer una vasija. Una vasija, como decía la animación, porque van a tener que caminar y ya no va a haber agua. Entonces, lo importante es que tengan algún recipiente con que llenar el agua. Entonces, nosotros les damos esos instrumentos. Una de las personas, la que no tiene brazos, es la encargada de irles diciendo que tiene las instrucciones a la persona que no puede ver y que no puede hablar. Entonces ahí vemos cómo la empatía es muy importante, porque si no hay esa comunicación, no lo puede ver, pero a través de la palabra, a través de ponerse en el lugar del otro que no puede hacer las cosas, es como va dirigiéndolo, va dando las instrucciones. Y es muy interesante ver en nuestro taller cómo la empatía provoca a veces un buen resultado y a veces cuando no hay empatía, un resultado no lo que esperábamos. Ahí vemos a esta chica que pues a través de la dirección de su compañera pudo hacer pues un cono ahí para llenar el agua, como pudo, le puso el diures con las tijeras y bueno, parece que ahí está. Y vamos a ver en el otro que por más que le explicaba cómo, o no le supo explicar o el otro no hubo entendimiento. Y ahí vemos que pues la empatía les falló. Después lo comentamos y fue algo muy, muy bonito porque realmente, pues sí, ellos hablaban que a veces la empatía no era como que su principal habilidad, sobre todo los que no pudieron hacer la vasija. Y bueno, eso fue lo que pasó en el taller, ¿no? En esta sesión. Siempre tenemos diferentes resultados, pero este fue uno de los resultados que nos llamó mucho la atención porque no lograron hacer su vasija diferente del otro que sí logró, ¿no? Entonces a veces la palabra, el dirigir cómo, pero ella no se pudo imaginar cómo estaba viviendo él sin ver. Y él pues tampoco pudo seguir muy bien las instrucciones. Entonces no hubo empatía, ¿no? Por así decirlo. No hubo empatía. Les falló un poquito la empatía. Y bueno, vamos a un siguiente ejercicio que me gustaría que Ruth nos los explicaras, las instrucciones y que va a ser también como la tarea, por así decirlo. Bueno, Ya comentó Pati que este ejercicio por el tiempo y por la modalidad del sistema no se puede llevar a cabo. Ya les explico un poquito en qué consiste la empatía. Para poder trabajar la empatía de manera un poco más vivencial en casa, les pusimos un ejercicio. Uh-huh. Aparecen ahí tres respuestas distintas de cómo se podría reaccionar ante lo que va a pasar en la animación que vamos a ver a continuación. Vamos a repasar rápidamente estas respuestas. La primera es: te entiendo, pero tú eres muy brillante. ¿Por qué no te pones a estudiar y te olvidas de esto? Así te sentirás mejor. Es como darle la posibilidad y darle como que una sugerencia de algo que puede hacer y ahí ver qué está pasando con la empatía. La segunda: entiendo que estés enojado por la situación por la que estás pasando. Debe ser bastante incómodo sentirse rechazado y vivir esas injusticias. Y una tercera: deberías de hablar con tus papás y tus maestros, decirles lo que sientes. Las cosas cuando se hablan tienen una buena solución. Les ponemos estas tres opciones de respuestas para que una vez que vean ustedes la animación, traten de ponerse en el lugar de la persona que está hablando. Eso es muy importante, básico para hacer el ejercicio. Es ser un poco empáticos y ver cómo me sentiría yo si me respondieran de esta manera. Entonces los invito por favor a ver la animación, pongan mucha atención y con base en esto puedan dar su respuesta. Así es de que te invito, vamos a ver la animación y después das tus respuestas. Ya no soporto esa escuela. Por más que me esfuerzo, no logro adaptarme a los maestros ni a los compañeros. Me siento rechazado. Me siento tonto con los comentarios que me hacen. Y para colmo he bajado las calificaciones, lo que me ha provocado broncas con mis papás. Además, hay muchas diferencias en el trato de los maestros. A los que les platican o les dan regalos, los tratan bien y hasta los pasan. Aunque estoy seguro que saben menos que yo. Estoy verdaderamente enojado. ¡No es justo! Te puedo asegurar que en más de una ocasión te has sentido como nuestro personaje, fuera de lugar, en tu trabajo, en tu escuela, hasta con la familia, ¿no? ¿Para qué sirve este ejercicio y cómo cerramos este ejercicio, Ruth? Básicamente les comento que para poder contestar este ejercicio es tratar de ser empáticos. Y para poder ser empáticos tengo que ponerme en el lugar del otro, sin olvidar que soy yo mismo. ¿De qué manera con este tipo de respuestas yo me sentiría más satisfecho y me podría sentir entendido por los demás? Entonces este ejercicio básicamente va a servir para trabajar la empatía y al momento que lo estés realizando, revísate cómo te vas sintiendo. Eso es muy importante en los ejercicios vivenciales. Cómo te vas sintiendo emocionalmente, desde tus sensaciones corporales, para que pueda tener unos beneficios importantes. Entonces, básicamente es para trabajar empatía. Vamos a cerrar ya, porque estamos a punto de terminar el programa. Vamos a cerrar esta parte de empatía, Pati. Bueno, pues nada más, estos ejercicios les van a servir como para favorecer sus relaciones con los demás y tenemos que estar muy pendientes de nosotros mismos en nuestro tono de voz, en nuestra mirada y en nuestra cómo tocamos a los demás. Porque muchas veces nos sentimos un poco tristes y alguien nos ve y me dice, ¿qué te pasa? Y eso nos hace hasta llorar a veces. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de estos tres elementos. Cómo hablo, cómo miro, cómo escucho. Eso es muy importante, la empatía. Y esto, aunque no lo creas, tiene mucho que ver con las profesiones. Y te invito a escuchar un testimonio precisamente de un personaje, de una chica que relaciona la empatía con su profesión. Acompáñame. Lo que es empatía, esta área que casi siempre se nos olvida y que en mi carrera es muy importante y todo el tiempo la tenemos que estar aplicando, precisamente porque nosotros tenemos que entender a los demás, para ponernos en su lugar, para poder entendernos y tal vez no enojarnos, no gritarles, no darles más amor, tal vez. más. Aquí Carlos Bautista dice que, bueno, nos contestó la pregunta sobre sus defectos, cualidades. Él dice que un defecto es la pereza, una fortaleza es la perseverancia y una debilidad, y una cualidad es la identificación de los sentimientos. Su hija estudia en Acatlán, va en la mañana, puede tomar este curso en la tarde. Sí, fíjate que tienes la posibilidad de seguir esta transmisión en cualquier otro momento del día. A partir de hoy en la tarde más o menos vas a tener toda la transmisión completa en la página www.degoce.unam.mx en el apartado del curso Habilidades para la Vida. Alejandra Salazar, inscripción al curso, y Liliana Sandín, ¿se pueden ver las televisiones en otro horario? Claro que sí, van a estar a disposición a partir de hoy en la tarde y las puedes seguir en cualquier otro momento del día e incluso de la semana. Ya estamos por terminar esta transmisión y no me quiero ir sin antes cerrar, porque todo lo que se tiene que abrir se tiene que cerrar, ¿están de acuerdo? Vamos a cerrar esta parte de conocimiento de ti mismo, que fue la primera fase del programa, Ruth. Me gustaría concluir, tienen sus ejercicios en casa, sin embargo, sí ver que el conocimiento de sí mismo, pese a que es una habilidad para la vida, se ve el primer día. ¿Por qué? Porque somos nuestra primera herramienta, nuestra principal, y si no nos conocemos a nosotros mismos, difícilmente podemos ser empáticos, difícilmente nos podemos comunicar, nos podemos relacionar, podemos ver cuál es nuestro pensamiento creativo, todas las demás habilidades. Entonces, si bien es una habilidad más, yo sí creo que es de las más importantes o la más importante en nuestra propia vida. Entonces, sí darse unos momentos, un espacio para ustedes mismos, y que si nos hemos tenido un poquito olvidados, si no les hemos hecho caso, nunca es tarde. Por eso decíamos que desde que empezamos a trabajar habilidades para la vida hasta que ya no estemos en esta vida, vamos a seguirla trabajando. Entonces, es momento, este es tu momento, empieza a conocerte, a reconocerte y empieza a trabajar en ti mismo. Ahora vayamos con empatía. Vamos a cerrar de empatía para que al final de nuestra transmisión nuestro televidente se quede con algo. Así es. Pues miren, la empatía es muy importante porque va a repercutir en todos los aspectos de su vida. Ya vimos en la solidaridad, en el respeto, en el altruismo, y debemos de tener en cuenta que no, porque hace rato decíamos que había menos empatía en el ejercicio que vimos por televisión, eso no quiere decir que si ahí ya no envía empatía es que ya no va a haber, sino esta se puede desarrollar. Por eso es el objetivo de este curso, que ustedes puedan desarrollar sus habilidades, y bueno, ahorita estamos hablando de empatía, que se chequen ustedes cómo son ante los demás y si pueden ser cálidos o cómo son en sus relaciones con los demás. Y tenemos tarea, tenemos trabajo para toda la próxima semana, o bueno, esta semana diario van a tener actividades. Y Pati, quiero que nos digas qué vamos a hacer en el foro, qué días van a hacer, en qué va a consistir. Mira, el foro ya, como tú ya lo dijiste, ya está abierto. Las tareas que ustedes tienen que entregar, por favor, que sea el miércoles a las 8 de la noche como máximo. Como máximo. Porque ya nuestras asesoras entrarán en contacto con ustedes para la retroalimentación. Y también algo muy importante en el foro es que se identifiquen con alguno de los integrantes del foro para que puedan tener comunicación, para que se conozcan, para que haya retroalimentación, que eso es lo básico en el foro. Y Ruth, la tarea, ¿qué va a hacer? Básicamente, para recordar, la tarea es el ejercicio de empatía, en donde tienen que revisar cada una de las respuestas. Esto lo tienen que elaborar, mandarlo al foro de discusión y con su asesora. Y esto que decía Pati es bien importante, poder tener contacto a través del foro con los demás compañeros, y pese a que es un curso a distancia, tener la oportunidad de ser corresponsales de la adquisición de la experiencia también del otro. Entonces, bien importante. También recordarles la tarea que es para todas las sesiones, la bitácora. Vayan haciendo su bitácora del día, porque si lo dejamos al final, entonces después ya no nos sabe. Entonces, ver cómo nos sentimos con cada una de las habilidades, recordarlo de la bitácora. Y para cada una de las habilidades tenemos una lectura muy cortita, pero que es muy ilustradora de cada una de ellas. Entonces, hacer su lectura y mandar un pequeño resumen a su asesora. Entonces, si ustedes van cumpliendo con estas pequeñas tareas, pues bueno, yo creo que van a obtener buenos beneficios. Gracias, Ruth. Y no me quiero ir antes sin que hagamos una navegación por la página web para explicarle a nuestro televidente cómo inscribirse a nuestro curso, que todavía tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, justamente vamos a ingresar a esta página y ahí le va a pedir a nuestra gente de producción que se vaya primero a la página anterior, o sea, que es www.degoce.unam.mx, porque vamos a explicar todo el proceso. En esta página que estamos viendo, vamos a ver que dice Curso por Televisión Habilidades para la Vida. ahí lo presionamos y ahí vamos a consultar, a leer para poderse inscribir. A cambio, precisamente les vamos a mandar una clave, van ustedes a escribir su nombre de usuario, su clave, la van a enviar y de esta forma van a tener acceso a todo nuestro material a través del cual van a poder seguir haciendo sus tareas, participar en el foro y colaborar junto con nosotros. ¿Por qué se los digo? Porque todas estas llamadas que ustedes tienen, que tenemos aquí justamente, todas preguntan lo mismo, ¿cómo inscribirnos? Bueno, esta es la vía, se lo estamos mostrando nuevamente, así es de que vamos a ver en esta primera sesión, es el primer cuadro naranja, ahí van a ver todas las actividades que van a realizar durante esta semana, los foros, van a poder ver las animaciones con detalle poco a poco sobre lo que se vieron en esta telesesión y por supuesto van a poder consultar o ver cuantas veces quieran el programa por completo, esta hora completa. Así es de que van a conocer a sus asesoras, en fin, van a poder explorar esta primera página. Recuerden que este curso no tiene ningún costo y les repito, todavía pueden inscribirse, todavía tienen la oportunidad de acceder a la página y me gustaría que Pati nos dijera hasta cuándo se pueden inscribir. Se pueden inscribir hasta el miércoles todavía. Sin embargo, yo también quiero hacer énfasis a las personas que no tienen la posibilidad de acercarse por internet a nuestro curso, no se pierdan las próximas sesiones porque vamos a seguir avanzando en lo que son las habilidades y también a través de la televisión es posible que ellos vayan adentrándose a lo que son las habilidades para la vida. Y hagan sus ejercicios. Y hagan sus ejercicios. Cumplan la tarea. Cumplan con la tarea, hagan sus ejercicios. Y nada más quisiera que una vez más, Ruth, nos invitaras. Es para todo público, eso es muy importante. Efectivamente, es para todo público. Recuerden, las habilidades para la vida es algo que empezamos desde que nacemos y las vamos a ir desarrollando. Y lo importante es darte cuenta en dónde andas. Si no las has trabajado, si las has trabajado más o menos, o si ya las tienes desarrolladas, pues seguir, que sea un impulso para seguirlas, porque de alguna manera es lo que te ha funcionado a través de la vida. Entonces, para todo público, no importa que tengas 10, 15 años o que tengas 90. Gracias, Ruth, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ruth, por colaborar, ser nuestra coordinadora académica. Gracias. Gracias, Cata. A ti y a todos ustedes. Gracias, Pati, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos y nos vemos la próxima semana por aquí. Nos vemos el próximo lunes a esta misma hora por este mismo canal. El próximo programa va a ser Cómo me comunico y relaciono. No te pierdas el próximo programa de 9 a 10 de la mañana por Canal 22 y Canal 16 de la red EduSat por Barra Mirador Universitario. Gracias.